Yo creo que, o sea, al respecto del medio ambiente hay cosas muy nuevas en la encíclica. Yo creo que primero, porque es la primera encíclica de la Iglesia Católica sobre el medio ambiente. Entonces, en sí es novedoso la encíclica. Al respecto al medio ambiente en particular, yo creo que lo importante es la insistencia del Papa Francisco que todo está conectado con todo. O sea, aquí necesitamos un análisis completo y no fragmentado. Y ese le pueden ver en el párrafo, por ejemplo, 138, dice ahí que todo está conectado, y en el párrafo 16 también dice esas cosas. Yo creo que también el otro es la insistencia en el concepto de la ecología integral. Para el Papa Francisco, ese es un concepto que incluye siete elementos que no se pueden separar. Eso es lo importante, no se pueden separar esas cosas. Y esa es la ecología ambiental, una ecología económica, una ecología social, una ecología cultural, una ecología de la vida cotidiana combinado con el principio del bien común y solidaridad entre generaciones. Y el clave aquí es ver esos siete elementos en conjunto. Y eso yo creo que es nuevo, es un nuevo acercamiento al proyecto de cambio climático, los problemas que tenemos ahí. Por el tercer parte, yo creo que también es importante a destacar que el Papa dice en el párrafo 139 que esa crisis que tenemos ahorita no son dos crisis separadas. Así que no estamos hablando de una crisis ambiental y otra social, pero que estamos hablando de una crisis, como él dice, socioambiental. Y su insistencia ahí que no podemos solucionar el grave problema de la pobreza en este mundo si no solucionamos los problemas ambientales y viceversa. Esas dos cosas para él es muy conectado y yo creo que ese puede ser uno de los nuevos acercamientos por parte de la Iglesia en frente del problema, no solamente el problema ambiental, pero también el problema de la pobreza. Bueno, ahí hay en muchos párrafos, podemos ver eso, pero yo creo que para mí lo más importante es el párrafo número 56, donde el Papa está retomando la enseñanza social tradicional de la Iglesia. Es decir, en ciertas formas, el fuerte crítica al capitalismo y el fuerte crítica del mercado libre no es algo nuevo con Papa Francisco. Por algunas razones que son para otro día, él tiene mucho más cobertura en los medios nacionales e internacionales sobre eso. Y ahí su crítica es ahí a un sistema donde pone el mercado como una cosa absoluta y donde están ahí, o sea, no hay espacio para el ser humano. Y ese es algo que el Papa Juan Pablo II ha criticado mucho. Él dijo que hay muchas necesidades humanas que no existen en el mercado no puede solucionar ese. Y el Papa Benedicto puede ser que con mucho más fervor y con mucho más insistencia estaba hablando sobre un capitalismo salvaje con un culto de ganancia. Y este para el Papa Francisco igual, o sea, ese sistema económico mundial no soluciona los problemas que tenemos, no soluciona la pobreza, que ya sabemos después X años que han tratado de solucionar eso. Y además ahorita podemos ver que el capitalismo y el mercado en muchas instancias están produciendo un mundo donde no hay espacio para el ser humano y tampoco ya no hay espacio para la naturaleza.
No, yo creo que va mucho más allá que de ser una encíclica verde. Yo creo que es, si vamos a poner una etiqueta, yo creo que es una encíclica muy humana, ¿no? Que porque al final del día lo que está en el centro aquí es el ser humano, que el ser humano necesita un espacio donde vivir, necesita un espacio común, y esa es otra cosa en la encíclica, que está hablando mucho sobre el bien común. Que vamos a tener un planeta para todos, incluyendo los animales y los árboles, etcétera. Pero al final del día, eso se trata de que el ser humano está aquí en el centro y necesita un espacio donde se puede vivir como un ser humano y donde los valores de la dignidad humana está absolutamente lo más importante. Thank you.